pasa, Monsters? Bienvenidos. Empezamos aquí una nueva Monster Class. ¿Os sonaba esa intro, no? Claro, hoy vamos a ir con un riff de uno de los temas de La Tierra Está Sorda. Antes de que se me olvide, el ganador del sorteo del riff de Sean Bienvenidos, ya sabéis que era el sorteo de una camiseta de Alf & Roll, ha sido un tal Pello L. Se pondrán en contacto contigo enseguida desde barricada.net y nos dices la talla de tu camiseta y una que te va para allá, ¿vale? Vamos con nuevo riff y con nuevo invitado. Otro invitado, este no diría yo que un sinvergüenza, solo medio sinvergüenza. Se nos ha tapado la cara, pero bueno, se le ven las manos y se ve la guitarra, que es lo importante. Aunque ha hecho uno de los solos de La Tierra Está Sorda, que todavía no lo hemos mirado aquí, que algún día quizá lo miraremos, pero bueno, que está muy bien que os vayáis animando. Ya sabéis, podéis seguir haciéndolo vosotros. Venga, ya nos vamos con el riff de Infierno de Piedra de La Tierra Está Sorda. ¡Venga, Monsters, al lío! La Tierra Está Sorda, grabado en el sótano estudio, aquí en el sótano de mi casa, en el estudio de Iker, grabado por Iker, lógicamente, también era coproductor del disco, mezclado en Finlandia por Aksu. Aksu, un batería de un grupo finlandés, de estos cañeros buenos, pero que mezclaba... Uf, ¿a qué volumen? Madre mía, yo que estoy medio sordo. Tenía que estar ahí, nos ponía, decíamos, bueno, a ver, ponnos un poco la mezcla, a ver cómo va. Poníamos y había que andar ahí oyendo a volumen bajísimo. Ese no se va a estropear los oídos como yo. Se grabó en 2009. En junio de ese mismo 2009 nos vamos a Finlandia a mezclarlo. Llegamos a Finlandia a eso de las 12 de la noche o algo así. Pues, flipaos, era de día. Increíble, por lo menos pillamos medio buen tiempo. Porque en esos países ya sabéis lo que puede haber. Te puedes cagar de frío, más que en Pamplona incluso. Ya le habíamos mandado a Aksu todas las canciones, todas las pistas, todo por separado, todo bien preparado. Incluso teníamos una premezcla que la habíamos hecho aquí en el estudio con Iker, que sonaba de puta madre. Y bueno, nos llegamos allá. Aksu era un tío que trabajaba solo. Él nos dijo, bueno, yo trabajo solo. Nos dijo, bueno, por medio de un intérprete que teníamos allá, nuestro amigo Juanjo Galán. Él nos dijo que él trabajaba solo, entonces, bueno, no tenía ningún problema. Él cogía durante el día, estaba trabajando en la mezcla, estaba poniendo cada cosa en su sitio y luego a la tarde íbamos nosotros y decíamos, bueno, pues esto un poco más así, esto allá, esto no nos gusta, esto hay que cambiar y tal. Bueno, y así lo hacíamos más o menos. Tampoco estuvimos durante todas las mezclas todos. No sé, estuvimos varios días, los cinco... Y llegó un momento en que el Boni, el Drogas y yo nos volvimos a Pamplona y dijimos, bueno, esto ya está encauzado, dejamos a Iker aquí tranquilamente como encargado de que Aksu vaya con todo bien, todo poniéndolo en su sitio, y Ibi se quedó también con él, y bueno, nosotros nos volvimos para casa enseguida, no sé si llegamos a estar 5 días o algo así, por ahí, bueno, un sitio estupendo, Finlandia. Gracias a nuestro amigo Juanjo Galán, además un pamplonés que vive allá, que nos sirvió de guía y bueno, nos enseñó un poco de todo, porque bueno, como habéis oído, teníamos mucho tiempo libre durante el día, estábamos en un par de apartamentos repartidos, y bueno, pues nos enseñaba Finlandia, no sé, Helsinki, una ciudad alucinante, muy chulo todo. Hay que viajar de vez en cuando, es lo bueno que tiene esto de la música. Como curiosidad, la compañía, bueno, iba a apostar por este disco, con lo cual empezamos a barajar posibilidades de mezcla, ¿no? También nos apetecía viajar y pillar un poco de los sonidos aquellos de los países nórdicos, ¿no? La primera opción que se barajó fue un técnico, un ingeniero de sonido, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, alemán, que era el que hacía las mezclas de Rammstein, y era el productor de Rammstein, imaginaos, eso para nosotros lo que era. Con Rammstein no es un grupo que a mí especialmente me guste mucho, pero suenan terribles. Bueno, resulta que este tío tenía pillado todo para meses y meses, porque estaba mezclando precisamente un disco de Rammstein, y este tío utilizaba 15 días para cada tema, para mezclarlo solamente, 15 días para cada tema, vamos, alucinante, con que nada, dijimos, bueno, pues vámonos a Finlandia, que en Finlandia hay muy buenos estudios y suena todo muy bien, y así acabamos allá en los estudios Finnbox.
un disco que salió en varios formatos diferentes. El primero de todos, este, el disco libro. Bueno, ya sabéis que La Tierra está sorda era un disco conceptual, con el hilo conductor era la Guerra Civil Española. Entonces hay un libreto que escribió el Drogas y estaba el CD también, con 18 canciones. Ese fue el primer formato, ya ves, tapa dura, vamos, una presentación preciosa, chulísima. Luego salió también en vinilo, más adelante salió en vinilo, en doble vinilo, sin quitar el precinto todavía, como veis, así se va a mantener mucho tiempo. Y ahí estaba, doble vinilo. Luego salió también esta preciosidad, ya veis, en tapa dura, precioso, con unas cuantas cosas dentro. Me voy a poner las gafas porque si no, no voy a ser capaz de leer nada de lo que pone aquí. Bueno, tenemos la portada, en la contraportada tenemos el CD1 con La Tierra está sorda, el CD2 en La Memoria, que es un acústico que grabamos en Zafra, en Badajoz, en marzo de 2010, en la línea de las charlas conciertos que íbamos haciendo durante ese año, alternando con la gira eléctrica en institutos, en universidades y en locales así. Luego viene con un DVD, con un concierto en directo que grabamos en Zarauz en agosto del 2010, organizado por el equipo de rugby de Zarauz, y bueno, pues ahí hay unas cuantas canciones grabadas en directo. Este concierto se retransmitió en directo por la ETV. Luego tenemos alguna canción más del concierto acústico de Zafra, un pequeño documental de La Tierra está sorda, los videoclips de Por la Libertad y Pétalos, que habían salido hasta entonces, y luego como extras, pues tenemos vídeos grabados en el Monumento a las 13 Rosas, en el Cementerio de la Almudena de Madrid, donde también, pues bueno, así en plan, y llegar con las guitarras y ponernos a tocar, hicimos también alguna canción en acústico. Luego tenemos el making of de la sesión de fotos en Sos del Rey Católico. Una joyita, pero una joyita. El de En la Memoria, que os decía, el acústico de Zafra, también salió aparte en un CD, pues bueno, para que el que quisiera lo pudiera conseguir así. Este era En la Memoria. Todo este diseño gráfico a cargo de nuestro amigo Poppy. Poppy era un elemento muy conocido aquí en Pamplona, era músico, era diseñador, había diseñado varios CDs muy conocidos aquí, bueno, de Coma, había trabajado con Coma, había trabajado con Dickers. Trabajó conmigo en el disco de In Vitro y luego ya le dimos un toque para hacer esto. Hacía muchísimas cosas. Aparte de eso, de ser un tío majísimo, un artistazo con el ordenador, yo también de vez en cuando me iba de juerga por ahí con él. Encantador. Poppy nos dejó, lamentablemente nos dejó no, tampoco hace demasiado tiempo. Poppy, tenemos un gran recuerdo tuyo. Todos, no solo nosotros, todo el mundo. En Pamplona todo el mundo te recuerda muy bien. Bueno, también para este disco trabajó con nosotros como fotógrafo Vicente Ramírez. Vicente Ramírez, como sabéis, es uno de los colaboradores de este canal, ¿eh? Nos echa una mano con todo esto, con todo el tema de las cervezas y del diseño gráfico de todo esto. Un gran fotógrafo de rock and roll, valenciano, y bueno, pues muchas de las fotos muy conocidas que existen de barricadas son suyas. Especialmente las de La Tierra está sorda. En la sesión de fotos que nos hizo, hubo un momento que hicimos en un bar en Sos del Rey Católico, donde bueno, pues había un reloj y ahí nos pusimos nosotros. Salió una foto chulísima, la verdad es que salió una foto muy guapa. Bueno, pues al cabo del tiempo, él volvió a ese bar y el dueño le dijo que, bueno, que ese reloj era el más fotografiado, vamos, después del de la Puerta al Sol, ¿eh? La gente sabía que estaba hecha ahí la foto y bueno, pues les gustaba ir a ese sitio y hacerse una foto ahí como nos hacíamos nosotros. Por cierto, él guarda el cartel de gira que era con esa foto, un cartel de gira gigante de estos tipos Avanar, lo tiene ahí en las escalerillas de su casa, firmado por los cuatro. Una reliquia, mira, ni yo lo tengo eso, ¿eh? Curiosidad, esto se le ocurrió a Poppy. La hora que marca el reloj no está puesta así al tuntún, ¿eh? Está exactamente en las 19:36. 1936, 1936, el año que empezó la Guerra Civil Española.
La tierra está sorda, a pesar de ser una época en la que ya los discos se vendían una auténtica mierda en todo el mundo, no los nuestros, los de todo Cristo, llegó a disco de oro. Por ahí atrás lo tenéis, entre todos ellos. Ahí está. Por ahí en el estudio tenemos también el que recibió Iker como coproductor del disco. A ver, vamos a meternos ya con Infierno de Piedra, que ya sabéis que yo me enrollo como las persianas. Acercamos la cámara un poco y luego os cuento más cosas, ¿vale? Venga. Venga, vamos con el riff del principio. Iría sobre los acordes sol mayor, si menor, ahí en el segundo traste, y mi menor, manteniéndose el doble de tiempo en el mi menor. Es un compás en el sol, un compás en el si menor y dos compases en el mi menor. Bueno, esas serían las notas sobre las que iría el riff. Vale, el riff iría así. Tenemos el sol. Daos cuenta que para esta no tiene mucha distorsión. Podría ponerlo así, pero sería muy bestia. Entonces le bajamos de aquí el volumen, que estas guitarras lo bueno que tienen es eso. Eso, si lo tenemos un pelín distorsionado, pero no demasiado. Vale, entraríamos con el sol. Y ahora en la tercera cuerda, con el dedo de medio, hacemos un ligado del segundo al cuarto traste. Y metemos el índice en la segunda cuerda, tercer traste. ¿Vale? Y hacemos la bajada del cuarto traste. Segundo traste al aire. Y cuarta cuerda en el segundo traste. Ahora aprovechamos para darle con la púa de abajo para arriba, con estas cuerdas de abajo al aire, las dos de abajo al aire. Bueno, todo junto sería así. Ahora el dibujillo, que lo haríamos con la quinta y la cuarta cuerda en el segundo traste. Un ligado en el segundo traste, en la quinta cuerda y la cuarta al aire. Bueno, eso sería. Más despacio no lo puedo hacer porque ya va suficientemente lento. Venga, lo hago una vez de tirón. Vale, y entonces ahí cambiarían los acordes un poco. Por si os apetece seguir cantándola, iríamos del sol. Si menor, mi menor, ahora pasaríamos a do, otra vez en do, re, sol, re. Eso sería. Venga, a darle caña. Pues nada, el disco sale a la calle y empezamos la gira. Una gira muy especial. Por dos motivos. Uno, que lo alternábamos con conciertos acústicos que incluían charla en centros sociales, en institutos para chavales, en alguna universidad, bueno, en bastantes sitios. La verdad es que a lo tonto, no sé las que nos hicimos, pero nos hicimos un montón de conciertos acústicos muy básicos. Dos guitarras acústicas, un bajo acústico y el IBI que iba con un cajón flamenco o alguna cosa de percusión. Muy sencillo, ¿eh? Pero funcionaba muy bien. Y bueno, pues por fin veías a los chavales en el instituto que ponían interés real por una de las asignaturas, ¿no? O por uno de los trabajos que tenían que hacer.
Luego ellos se ocurraban su trabajo aparte sobre lo que habían visto ese día. Todo esto mezclado con los conciertos eléctricos, conciertos de 3 horas. Siempre nos hemos caracterizado por hacer conciertos largos. Vamos, no hay manera de bajarse el escenario nunca. Pero bueno, esta vez nos empeñamos en hacer algo especial. Hacíamos dos partes del concierto. La primera parte, que era única y exclusivamente La Tierra está sorda, los 18 temas. Iban los 18 temas enteros. Hacíamos un pequeño parón, pequeñísimo, ni siquiera para descansar, para que cambiaran 4 cosas en el escenario los técnicos, y a partir de ahí, pues bueno, empezábamos ya con el repertorio de Barricada, pues que era otra vez otra hora y media o algo así, y había veces que se alargaba mucho más. Para la primera parte, para la parte de La Tierra está sorda, contábamos con Iker como músico adicional. Él se encargaba de tocar los teclados, de hacer guitarras, hacer coros y de coger el bajo cuando el Droga se dedicaba simplemente a cantar, cogía el micrófono y se dedicaba solamente a la voz. Los conciertos de La Tierra está sorda fueron memorables. Una gira intensísima, después de varios años bastante intensos, y ya necesitábamos descansar. Así que dijimos, bueno, el año siguiente nos dedicamos cada uno a hacer sus cosas o a descansar, o cada uno a lo que le salga a las narices. Yo me fui a Australia. ¿Podía haberme ido más lejos? No creo, muy difícil. A la luna todavía no se podía ir. Infierno de piedra para mí es una de esas canciones que la oyes y te pone los pelazos de punta totalmente. Y seguramente fue la que más costó sacar adelante de todo el disco. Seguro no, segurísimo. Revisando un poco por ahí el cajón de las cosas que tengo, he estado escuchando, pues bueno, diferentes versiones. Era una canción que íbamos haciéndola en el local de ensayo y bueno, pues pillaba musicalmente, pillaba buen rollo, pero no acabábamos de ver la melodía muy clara. Era como que estaba, que había una letra, que había una música y que había que encajar esa letra como fuera ahí, ¿no? Esa era la sensación que nos daba. Entonces no acabábamos de pillarle el punto. Empezamos con una versión que os voy a poner un trocillo aquí para que escuchéis. Bueno, un trocillo nada más, entera, ya lo habéis hecho. Esa fue una primera versión hecha en el local de ensayo, pero como os digo, no nos acababa de convencer. Con lo cual, pues bueno, probamos a hacer otra, cambiando un poco los riffs. Que conste que los riffs que había, ya os he dicho que musicalmente sí que estaba bien. Los riffs que había eran buenos, eran riffs que, bueno, ahí estaban, y yo no te digo que algún día no asomen por algún otro lado. Bueno, luego, total, que no le pillábamos el punto y grabamos otra vez, que sonaba algo así. Tampoco teníamos la sensación de que fuera lo ideal, aunque bueno, ahí se quedó un poco apartada, no en la basura. Ya sabéis que la basura nunca hay que tirarlo. Se quedó ahí un poco a un lado, hasta que un día estaba yo en casa y bueno, pues tenía la letra delante, empecé a hacer unos acordes, unas notas, y lo que salió pues fue la versión esta lenta, Ya veis que las otras eran cañeritas rápidas y esta era una versión lenta, pero muy emotiva. Yo creo que iba muy bien con lo que hablaba la letra y todo. Llega por fin a la estación, rompe la noche un triste farol, acompañando el maldito frío que hace en el andén. Ya os lo digo, yo cada vez que la digo, siguen poniendo los pelos de punta. La voz de Bonnie estaba, no era esa típica voz chillona, gritona y como al límite de que hacía muchas veces, ¿no? Muy, muy rabiosa, seguía siendo rabiosa, tenía ese timbre tan especial de voz que tenía él, solo que estaba en un tono bajito, con lo cual la voz le salía así, más grande de lo normal, ¿eh?
quedó preciosa y musicalmente igual, tiene muchísimos, muchísimos detalles, tiene muchos, muchos riffs, tiene dibujos, tiene efectos que otras veces no había utilizado yo y bueno, tiene guitarra acústica, tiene un poco de todo, tiene muchísima chicha. Poneros los cascos y lo oiréis. Bueno, en esta yo creo que se oye incluso sin cascos. Suena de lujo. Los pelos como Scorpions. Bueno, venga, y vamos con el invitado de hoy. Como os he dicho, es solo medio sinvergüenza. Lo veremos de aquí para abajo, pero bueno, le vamos a ver los dedos y ya está. Ya que estamos hablando de La Tierra Está Sorda, Pétalos venía de lujo para esto. Así que ahí os va el solo de Pétalos interpretado por Pablo. Si queréis ser unos auténticos sinvergüenzas, ya sabéis, los tenéis que mandar aquí. Iremos poniendo, pero bueno, iremos alternando también con los guitarristas conocidos de los grupos de rock de este país. Salir aquí, ya lo sabéis. Bueno, en este capítulo vamos a hacer un pequeño sorteo, vamos a sortear algunas cosas que nos mandan desde Music Productive. Haremos un lote con algún abrechapas con forma de guitarra, alfombrillas de ratón, las gorras, tenemos varias cosas. Entonces vamos a hacer un pack de regalo para uno de vosotros y bueno, como siempre en los comentarios, poner lo que os salga de las narices y bueno, la mano inocente de siempre. Un día os tengo que presentar a la mano inocente. Ya veréis. Pues eso, la mano inocente os elegirá uno de vosotros y os mandará esos regalillos. ¿Vale? Acordaos que seguimos teniendo la guitarra por ahí, que ya está firmada y que para una ocasión especial será el sorteo estrella. Bueno, ya que acabamos, nos vemos dentro de 15 días. Mientras tanto, ya sabéis, ¿no? Salud y que no pare el rock and roll. ¡Agur Monsters! Thank you.